Problemas con la tarjeta Bancor, es donde voy a retirar mi sueldo. Y este me fui a cobrar y no tenía nada depositado. Eh, todo se lo comió mi tarjeta de crédito. Eh, supuestamente con compras que hice, cosas que no he comprado, que acá tengo hecho las denuncias eh, formalmente de que yo no hago estas compras y que yo necesito que alguien salga a responder esto y que me den mi dinero. Yo presenté a un abogado, el abogado me dijo: Vaya, la denuncia. Tengo todo hecho, todo forma la Tengo denuncias. Primera denuncia, segunda denuncia. Eh, fui a cobrar y no encuentro un centavo. Estos son, Este es mi recibo de sueldo. Con esto vivo todo el mes y nadie me da una solución. ¿Has podido hablar con alguien del banco que sí. te diga qué está pasando? Fui al banco, lo primero que me dice, no me dejan llegar el gerente, lo primero que me dice, saque, no, llame al 0810, haga el reclamo por ahí, va a tener su número de expediente y después venga, voy, y hago lo mismo, no, el gerente no viene, el gerente no está, no le puedo recibir. Entonces yo me quedo con eso y hasta cuándo voy a seguir con eso. Estoy cansada de todos los robos que me están haciendo. Hacen eh, compras en pesos, pero también en dólares. También en dólares. Hay un programa de Google que me está sacando en dólares que no sé tengo hecho la baja de la tarjeta de crédito y de débito cuando voy a hacer la baja de la tarjeta de crédito me dicen señora en este momento le están haciendo compras cómo me van a hacer haciendo compras si yo tengo dada de baja la tarjeta entonces ¿Y eso no te lo reconocen no me lo reconocen acá tengo todas las tarjetas ya esto ya no sé cómo cómo superar todo esto alguien me tiene que dar una solución de qué estás viviendo Alejandro eh, vendo empanadas gracias a mis compañeros y a mis vecinos que me ayudan, el viernes tuve que hacer empanadas para poder lograrse. Mi madre gana 35 mil pesos y tuve que juntar el restante para pagar el alquiler, el, el agua, la luz, el gas, porque encima si no te pones al día te cortan todo. De eso vivo, estoy viviendo de lo que mi madre me puede ayudar, aunque así sea para darle de comer a mi hija. Y no es así, porque yo vengo a trabajar obesa como soy, yo nunca falto en mi trabajo. No estoy pidiendo algo que no sea mío. Estoy pidiendo mi dinero.